él ha sido productor de mi programa. Yo igual lo tengo acá registrado todo, pero es una guía. El asunto es que ha sido productor de mi programa, venimos juntos en esta de la ruta de la comunicación desde hace muchos años, es actor egresado de la Escuela Municipal de Arte Dramático y además en los últimos tiempos le ha dado por escribir. Y escribir significa meterse en las honduras de distintos temas que se eligen como disparadores. En este momento está haciendo un éxito en el Teatro El Tinglado que se llama El País de la Gata Flora. Bueno, es realmente algo excepcional lo que está sucediendo con este trabajo de Juanse Rodríguez. Adelante, señor. Gracias. Gracias por la invitación. Por favor, por favor, para mí un honor. ¿Qué, vino de estilo actor de Hollywood, se dieron cuenta? ¿Qué luquete? ¿Qué luquete, eh? ¡Qué brutal! Dios mío, muy bien. ¿Y cómo te sentís vos, habiendo metido el dedo en el ventilador, poniéndole ya desde el título un cuestionamiento a lo que somos como país y a lo que somos como personalidad los uruguayos? Yo creo que a mí me gusta mucho observar, observo mucho la sociedad en la que vivo, y me gusta llevar al escenario un poco la crítica y lo que pasa, y creo que la gente se siente identificada. Cuando termino la función, la gente, qué bueno que decís lo que mucha gente no puede decir. Exacto. Siempre desde el humor, creo que desde el humor, es del humor ácido. Y además creo que está bueno eso porque la gente sale y se divierte y además piensa y termina una función y por lo menos por 15 minutos queda hablando de lo que pasa en un espectáculo o lo que ve en un teatro. Eso es maravilloso, porque el teatro tiene que ser eso, un disparador de algo, sí, ¿no? Si se puede provocar y bueno, pasan cosas, es lo más importante. A menos de que te pueda gustar o no. Sí, 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 independientemente de eso. Pero yo que vi el espectáculo les aconsejo a todos, es decir, siempre digo que los conmino para que vayan a... Se está llenando, pero va a seguir lleno porque vale la pena que usted se acerque. Champagne. Muchas gracias. No coma mucho. No, estoy a régimen. Que esté, hasta régimen. Mirá, no te hagas el vivo. Vos le pusiste ya en el título, cuestionaste y hablaste y definiste una posición uruguaya. La de la gata flora. El país de la gata flora. Bueno, ¿y por qué? ¿Y porque... ¿Porque no aceptamos las críticas? No, ¿porque que... no somos capaces de vernos? ¿Por qué? Yo creo que toda sociedad tiene su juego y le pasa en todo. Pasa acá, pasa en Buenos Aires, debe pasar en según las costumbres de cada lugar. Yo creo un poco que veo la parte del uruguayo que siempre está como, si llueve, ¿por qué llueve? Si toda esa cosa de que si tengo esto, porque tengo lo otro. Siempre una cosa de queja constante. Y es un poco lo que nosotros tratamos de hacer en el espectáculo. Yo escribí los 4 monólogos, uno sobre el Uruguay y el turismo, el Uruguay y la inmigración, el Uruguay y la sociedad y la política, y el Uruguay y la educación. El de la sociedad y la política. Mira, el de la educación y el de la sociedad y la... Todos son geniales, pero el de la educación, el de la sociedad y la política... Es que yo creo que con el tema de la educación, que tanto se habla del tema de la educación y que ha caído y no sé qué, y la falta de valores y eso... Creo que ha sonado mucho ese monólogo porque es lo que la gente se ve más reflejada hoy en día. Y cuando los actores tomaron el texto, yo le di la libertad de que cada uno encontrara en su manera de interpretar o agregar o sacar o sentía algo distinto sobre lo que fue de lo que había sido la obra original. Y bueno, y nada, y con José María Novo, que es el director, fuimos trabajando sobre eso. Y estamos felices, hace un mes que estrenamos y no podemos creer que siempre está lleno y bueno... El teatro es una cosa del boca a boca. Estoy convencido, además, que la gente quiere escuchar hablar de las cosas que le pasan. Sí, sí. Esa historia de que hoy en día la gente le plantee cosas que no tienen absolutamente nada que ver con su matriz, con su ser, con su cotidianeidad, la gente lo que busca es eso, que le hablen en su propio idioma. Por eso tiene que haber más televisión nacional, por eso tiene que haber más ficción nacional, por eso tiene que haber más trabajo nacional, por eso, así tiene que ser. Pero además pasa, en la propia obra pasa que la gente se engancha y te contesta, te da la respuesta, no te deja seguir, porque te quiere contestar o se engancha en el mismo juego. Y bueno, nada, y yo un poco lo que te decía hoy, que está bueno que es un espectáculo de humor ácido, pero que la gente se va pensando. Parece... Hoy en día, donde, yo sé, con el Gran Hermano y eso, que estamos todos en una gran estupidez, eso. Que por lo menos pasemos por un teatro o por un espectáculo y que la gente se quede 10 minutos pensando lo que vio, que poder provocarle cosas, creo que es lo más importante. Los dos espectáculos son removedores. No, y además, yo qué sé, yo no sé, lo veo en mi sobrina, que va totalmente todo el día, y con 4 años ya llega tan cansada, tiene hasta estrés, de tener una jornada de 8 horas y, sí. Y donde nada, después llega a dormir porque no tiene ni tiempo ni para jugar o distraerse.
Igual también hay cosas que tenemos que entender, ¿no? Entre cambió, todos. Yo no digo que sea ni peor ni mejor, yo creo que hemos cambiado. Ah, yo creo que ha empeorado, creo que ha empeorado. Sí. Creo que ha empeorado en un montón de cosas. Pero bueno, es también parte del cambio, creo que también hay que darle una oportunidad al cambio, lo que pasa es que tenemos que entender el cambio. ¿Y vos? La producción de Nacho Novo, Fabiana Charlo, Karina Méndez, Nicolás Pereira y la dirección de José María Novo. Perfecto, en el tinglado. De viernes a domingo. Viernes y sábados a las 21. 21:30, domingos a las 20. Les tengo que decir a los cuatro que pasé un almuerzo maravilloso. Que para mí es un placer encontrarme con ustedes, tener la posibilidad de compartir con la gente todo lo que hemos hablado, lo que hemos dicho y lo que no hemos dicho. Las dos cosas. Pero lo más importante es, bueno, tener esa posibilidad de ser un objeto catalizador para que la gente no solamente los siga conociendo, sino que los admire cada vez más como ustedes se merecen.